Yo nací en el año 1976, que al nacer a mí me sacaron con fuerza y me quedé dos segundos sin oxígeno y por eso vine la discapacidad a mí. Mis padres se dieron cuenta a cabo de 4 o 5 meses que no hacía yo las cosas que tenía que hacer un niño pequeño, un bebé, y ahí le dieron la noticia que hubo un problema en el parto y hasta ahora. Por la discapacidad mía estuve en un sanatorio 9 años ingresado en Orlick, y luego salí del sanatorio porque bueno, no entraron porque le decía la gente que no le salía rentable tener a discapacitado en el sanatorio, preferían tener a gente mayor. Y luego empecé a un colegio público, que ahí, claro, tuve problemas en el colegio, porque un colegio público no estaban preparados para un discapacitado. O sea, muchos colegios me decían que no, pero hemos localizado uno y nos cogieron. Luego, a raíz de ahí, empecé a hacer un poco de deporte, bueno, mental. Empecé a jugar al ajedrez, tal, juego de mesa, porque yo no pensé que yo podía hacer otro tipo de deporte. Cuando yo tuve 18 años, 17 años, vi a un chico que andaba en un triciclo, andaba en una bicicleta de ruedas. Bueno, me puse en contacto con él. Económicamente yo no tenía medio económico para comprar el triciclo, pero gracias al equipo suyo le compró la bici al amigo mío y ahí empecé a dar pedales. El mismo año que cogí ya el triciclo, ya fue en el año 2000, ya quedé campeón de España en abril, en Asturias, y ahí me picó. Si quiero campeón del mundo, puedo llegar más. Y ahí empecé ya a entrenar más fuerte, a otro nivel, ya me puse las pilas, entre comillas, y hasta hace 2 años que me he retirado ya del ciclismo paralímpico. Todo le reclamo primero un derecho como trabajador, porque yo, aparte del ciclismo, que el ciclismo no te da para vivir, pero no es un deporte que no cotiza, que no. O sea, yo, aparte del ciclismo, yo era monitor deportivo. Yo hacía spinning, iba al gimnasio, tal. Yo, a raíz de eso, tengo un desgaste de cadera debido a mi trabajo como monitor deportivo. Ojo, también fui al ciclismo, igual. Pero esto no se sabe si es por el ciclismo o es por mi trabajo. Pero yo he estado cotizando y ahora estoy pidiendo una realidad, que es la gran incapacidad, la gran invalidez. Pero es una ayuda económicamente para yo en un futuro o ahora mismo contratar a una persona para que me ayude para la labor diaria, como es lavarme, como es cortarme las uñas, como es ponerme una camisa, abotarme unos botones. Yo ahora mismo tengo la absoluta. La absoluta es 640 euros, que no me corto la decido. Pero la gran invalidez no es 640, sería 1000 euros. Ojo, no, que la gente no piense que yo voy a coger los 1000 euros, es para mí. Porque esos 1000 euros yo tengo que contratar a una persona para que me ayude. Yo no puedo contratar a una persona con 640 euros, contratar a una persona. ¿Por qué? Porque además de contratar a una persona, yo tengo una hija. Yo tengo que alimentar a esa hija. Yo
Igual si yo hubiera estado solo, me daba igual. Porque encierro el chiringuito, me voy a una residencia, el punto. Eso, claro, la gente dice, bueno, no tenga lico. Ya, no tenga lico, no tenga yates, no tenga el mucho. Yo estoy luchando por una realidad, que es la mía. Me da pena que hay mucha gente en la misma situación que yo, pero no tiene los medios o los conocimientos que tiene que tener para luchar por este objetivo. Mi objetivo hoy en día es luchar por la gran invalidez, no es luchar. Estoy luchando por una calidad de vida un poco mejor que la mía. Luché para poder contratar a una persona para que me ayude para ducharme. Esto es pésimo. Esto, si lo miramos por detrás, es una cosa pésima. Que tenga que luchar yo para poder contratar a una persona. ¿Por qué? Porque mi futuro cuenta de eso. Cuenta porque alguien diga, coño, tiene razón. Es obvio que necesita una ayuda de una persona que le eche una mano. Es obvio, porque si no es obvio, que venga cualquiera y que me lo diga. No tiene nadie suficiente orgullo para decirme, oye, tú no necesitas a nadie, que tú te vales para ti. No hay nadie. Si hay alguien, que venga, porque significa que no me conoce. Porque 10 minutos conmigo, ya se ve que necesito ayuda de una persona. Se ve. La bici para mí ha sido todo. Yo he conocido a la mujer mía, tengo la familia mía gracias a la bici. Yo la bici, yo me veía una persona que no tenía la discapacidad que tenía. Yo hubiera esta competición, yo no hubiera tenido familia. Y esto también valoro. Valoro más que cualquier medalla. A ver, una medalla es muy bonita tenerla colgada, pero hay que limpiar. Todavía el polvo, me dolió que necesito una ayuda para limpiar la medalla, pero ahí tengo. Yo a dos Juegos Paralímpicos, yo a Pekín y a Londres, a los dos. He quedado el diploma paralímpico en Pekín. Me vale más la cultura que he cogido yo en estos 15 años, que es un campeonato del mundo, porque un campeonato del mundo no me ha servido de nada. Hoy en día, sí, he alimentado a mi hija durante un año. Estoy peleando por un derecho mío. ¿Por qué? Porque yo he representado a un país. Es muy bonito sacar la foto con un campeón del mundo. Sí, he quedado 5 veces campeón del mundo, pero ¿para qué me vale ahora? ¿Para qué me vale? Tengo que tirar el taxi, punto, para conseguir un derecho mío. Si una persona me dice, te quito la discapacidad, igual le digo que no. Porque yo, gracias a la discapacidad que tengo, estoy donde estoy. Igual si yo no hubiera tenido la discapacidad que tengo, igual hubiera sido una bala perdida.